Los Argos están siendo los protagonistas en esta playa. Piezas de buen tamaño rondan las zonas rocosas de esta cala. Nuestros pescadores lo saben y con unos buenos cebos las capturas se suceden una tras otra. Haciendo es buscando breca, breque, y la verdad es que nos hemos llevado una sorpresa porque hemos sacado unos cuantos argos, el agua está cristalina. La táctica que hemos empleado hoy era aprovechar máximo las rachas de viento y calar el plomo más lo más lejos que posible. Nos ha dado la cara la breca, pero por lo menos hemos cogido algunos arguitos y nos hemos entretenido. Os vamos a presentar para mí el gusano estrella para los argos. Sargo, tanto como el sargo dorada, lubina, pero el sargo en particular. Este es un yobarrero, es un gusano naranja. Su particularidad es que este gusano segrega como una blastosa negra, un líquido negro. Esto, ¿qué hacemos? Lo vamos cortando en cachitos, en taquitos así, más o menos como herdeo, un poquitín de la yema herdeo. Lo empezamos por la cola. ¿El por qué? Porque, por ejemplo, este gusano, que es un gusano grande, y le podemos sacar una pila de carnadas, sobre unas 20 carnadas, es una pena que tú vayas un día y gastes 10 o 12 carnadas y lo tengas que tirar. Entonces siempre lo usamos por la cola y vamos cortando, pom, pom, pom. De aquí puedes sacar 20 o 25 cebos. Esto es un yobarrero grandecito, aquí lo distribuimos en gigante, que puede medir 1,5 m, 2 m. El grande este, que sobre unos 50, 60 centímetros, el mediano, que no es tan grande, y después tenemos otro más pequeñito. Esto es maravilloso. Esto es un gusano caro. Este, el grande este sale 12 euros, el medianito sale 10 y el pequeño sale 8. Pero yo, vamos, te garantizo que esto para sargo. Ahí lo va. Las nubes que llegan de tierra anuncian lluvias. Y es que estamos muy próximos al estrecho de Gibraltar, una zona ideal para la pesca, pero con una meteorología muy particular, ya que en pocos minutos podemos pasar del sol más brillante a la lluvia más intensa. Aprovechamos que las cañas están lanzadas para hacer un primer recuento y mandar algunas fotos de las capturas a los amigos que hoy no han podido acompañarnos. David continúa acertando con los argos. Tras más de 20 horas pescando, este incansable pescador saca piezas donde no las hay. Por eso David Alcántara es considerado uno de los mejores pescadores deportivos de España. Así lo acreditan sus dos campeonatos del mundo de surf casting. Pienso que David es uno de los mejores pescadores que conozco. Si no estamos hablando del mejor, pienso que tiene una técnica que hay que aprender de él. La experiencia, sobre todo la experiencia, son muchos años que lleva pescando, mucho nivel competitivo,
ha pescado con gente de otros países, en otros escenarios. Tiene uno de los lances más potentes, las distancias que logra, su forma de lanzar, llegue el cebo a donde otros pescadores no logramos llegar. Es un conjunto de particularidades que lo hacen destacar sobre los demás. Bueno, pues ha sido un día muy agradable, porque lo que pretendemos en la pesca es echar un día menos, disfrutar con tus compañeros. Hemos venido un grupo de 8 personas. Lo importante siempre, un grado de amistad muy grande, aprender uno del otro y sobre todo divertirse, porque aquí lo que se trata es echar un buen rato con los compañeros y disfrutar del momento. Si ya tenemos suerte después de hacer una buena captura, pues bien. Y si no, por lo menos siempre te queda el rato que has tenido con tus compañeros. El incesante contoneo del puntero de la caña de David indica que una buena pieza se encuentra al final de su hilo. Tras 24 horas de pesca ininterrumpidas y sin apenas luz, se prevé que esta pueda ser la última captura en este maratón de surf casting. Y como colofón, un magnífico sargo. Esta pieza será el trofeo que sirva como recuerdo de este apasionante día lleno de buenas capturas. ...24 horas de surfcasting dan para mucho, tanto que hemos pasado de pescar los incansables besugos en Cádiz a capturar los enormes sargos en las costas malagueñas. Nuestros pescadores nos han enseñado trucos y nuevas técnicas para mejorar nuestras salidas de pesca. Y sobre todo, hemos disfrutado de la aventura de la pesca en su estado puro.